Maestros de la delegación de 3-6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron una sobrepoblación de profesores y administrativos en la Secretaría de Educación Estatal. Juan Manuel Macedo Negrete, secretario general de la delegación de 3-6, dijo no corresponden los registros que tienen las autoridades educativas con el personal que se presenta físicamente a laborar. Presumiblemente se trata de aviadores que en el caso de Michoacán son al menos 700. Hay un exceso de 700 personas que no están físicamente en las áreas. No tenemos conocimiento qué es lo que hacen, dónde están o cuál es su función. Nos damos cuenta que hay áreas que están sobrepobladas en la plantilla de personal, no así físicamente en el terreno de los hechos. Aseguró que el problema de los aviadores se agranda cada que llega una nueva administración, ya que los líderes se las otorgan a sus allegados. Y que me parece excesivo el hecho de que cada administración lleguen funcionarios, traigan un grupo de gente que no dudo que todos tenemos derecho al trabajo, pero que empiecen donde han empezado muchos. Maestros de la entidad externaron su molestia por asegurar que es un problema continuo y un secreto a voces al cual las autoridades educativas no han sabido dar solución. Esto no es desconocido, es un secreto a voces. De que hay aviadores, los hay en todas, ¿sí?, los lugares de la Secretaría de Educación, tanto en lo administrativo como en los grupos. Hay bastante gente que sabemos que tienen claves y que no vienen a trabajar. Se tiene que enfrentar esta situación porque es una de las elementos importantes que nos tienen en este rezago económico. Otra de las problemáticas que aquejan al sector educativo en Michoacán son las dobles plazas. Se estima hay más de 500 casos, de los cuales 200 ya fueron dictaminados, pero quien posee dichas bases presentaron amparos y al menos 7 lo consiguieron.